Bienvenidos una vez más a La Búsqueda. Seguramente estás planificando cómo disfrutar este fin de semana. Y si es así, estás mirando el programa indicado. Fabio Lacolla es el Dr. Poroto y vuelve a Fisque Menuco para presentar su música. Hoy a las 22 horas se presenta en el Teatro de la Estación. Yo te lo juro, te prometo, te lo firmo que esta vez va a ser distinto. Me vuelvo a casa con vos. Si la noche está re loca y me desvía para otros instintos, me vuelvo a casa con vos. Ya lo repensé, lo confirmé, de todos modos, me vuelvo a casa con vos. Tarde. Ay, parezco Julio Iglesias. Hola amigos de La Búsqueda, soy el Dr. Poroto. Vuelvo al Alto Valle después de 3 largos años. Voy a estar hoy a la noche en el Teatro de la Estación a las 22 horas presentando canciones nuevas y algunas del disco, de mi primer disco, Trapos al Sol. Así que después nos digan que no les avisé porque va a ser una noche mítica. No es necesario que me mires ni me quieras controlar. Me vuelvo a casa con vos. Casa con vos, si no encuentro la manera, ayúdame por favor. Y la gente se va a encontrar con canciones profundas, hondas, por lo tanto absurdas y paródicas. Vamos a. Va a haber monólogos, va a haber canciones siempre del lado del humor, porque ese es el estilo que el Dr. Poroto trae al Alto Valle. Hace 3 años que no estoy tocando por acá, así que tengo como mucha expectativa de reencontrarme con la gente. Estuve con otra banda que eran Los Mojitos, que vine hace 1 o 2 años atrás, pero esta vez vuelve el Dr. Poroto, que además preparando material nuevo para el disco. Así que, bueno, va a ser un show largo además. Me voy a sacar las ganas de hacer un montón de canciones, no solo de las nuevas, sino de las del primer disco y canciones que quedaron afuera del primer disco. Así que prepárense, traigan su tiza para sus culos a ver un show largo y divertido. Me vuelvo a casa con vos. No se aprenden allá afuera los secretos del amor. Me vuelvo a casa con vos. Si la noche es traicionera, no me culpes por favor. Me vuelvo a casa con vos. Estoy volviendo del infierno, espérame corazón. Pueden lavar ropa, que centrifugue bien, laven los pisos, limpien las cortinas, hagan todo lo que tengan que hacer. Pero tipo 10 de la noche, 9 y media les diría, rájense para el Teatro de la Estación a ver el show del Dr. Poroto. Yo te lo juro, te prometo, te lo afirmo que esta vez va a ser distinto. Me vuelvo a casa con vos. Cine con Identidad, primer festival de cine indígena en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hasta el 15 de octubre podés disfrutar de estas proyecciones en la ciudad de Neuquén.
dos, tres, acción. Si en este Chile los mapuches cantan, es porque la naturaleza los imanta. Y muchas palabras sin virtudes naturales son el motivo de los finales fatales. Cantante Noelia Spedale brindará un taller para todos los interesados en explorar su voz. Mañana a partir de las 9 de la mañana en el Teatro de la Estación. Hola, mi nombre es Noelia Spedale y pienso dar un taller intensivo de técnica vocal y expresión. Yo doy clases en el Teatro de la Estación y bueno, y convoco no solo a gente de Roca, sino de Villa Regina, Cipolletti, Allen, de la zona. Más que nada me voy a basar en explicar primero sobre la anatomía y fisiología de la voz, cómo trabajan las cuerdas vocales para lograr una fonación sana, la respiración, vamos a hacer muchos ejercicios de respiración y relajación. Considero que es fundamental eso porque una persona que respira bien, habla bien, canta bien. Porque está dirigido también a actores. Sería el sábado 15 de ahora de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Al mediodía vamos a compartir todos juntos un almuerzo liviano, nada pesado, porque después tenemos que seguir trabajando, cantando, vocalizando. Por eso digo, algo tranqui para compartir todos juntos. Y les voy a pedir por favor que bueno, los cantantes o futuros cantantes que traigan una canción si quieren compartir para que trabajemos juntos, y los actores algún texto o monólogo pequeño, ropa cómoda y alguna mantita para tirarnos en el piso, porque bueno, seguramente vamos a trabajar en el piso y hacer ejercicios, así que nada. Están invitados. Me llaman a mi celular 156-73-204 y si no, directamente vienen al Teatro de la Estación de lunes a viernes de 18 a 20 horas.